Hola gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al directo. Espero que se encuentren muy bien. Después de tanto tiempo volvemos a tener otro directito. Deme unos segundos que tengo que configurar algo antes de empezar, ver la música y creo que ya estamos en... sí, estamos en directo. 282 personitas, 100 me gustas. Saludos chicos, saludos ahí a todos los moderadores que están en el chat. Saludos a la gente de México, Argentina, Perú, Guatemala, España, que ahí veo algunos cuantitos. Bienvenidos chicos. ¿Cómo estuvo su Semana Santa? Espero que muy bien. Como dice el título del video, hoy vamos a jugar Plague Inc. Sí, algunos lo conocerán, algunos tal vez no. No se preocupen, les voy a dar un breve resumen de qué va esto. Mientras tanto, arrancamos. Un saludito ahí para Lucio Toledo, Stacy, Lin May, Catherine, Don Cate, bienvenidos muchachos. Colombia presente, ¡epa! Un fuerte abrazo a todos mis hermanos colombianos. Bienvenidos chicos, para los que no sepan, este es un juego que trata sobre eliminar a la población. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de un virus, bacteria, un hongo, un prión o algún arma biológica. Mientras tanto, dejen que revise el chat. Ok. Argentina, Chile, epa, Chile, República Dominicana, también veo gente de Costa Rica, Nicaragua presente, hay gente que nos ve desde el, desde Centroamérica. Un fuerte abrazo. Recién estoy tratando de coordinar porque no estoy en mi laboratorio, no estoy en mi estudio, espero que puedan comprender y ojalá la música no esté tan fuerte. Mientras tanto vamos a ir a los escenarios oficiales, un juego principal para que se acostumbren. Y podríamos, ya tenemos desbloqueado todos, nos falta la gripe simia y la plaga sombría, pero empecemos con un virus. No, o con un hongo, ya que estamos con la fiebre de The Last of Us, vamos a empezar con un honguito. A ver si es que logramos eliminar la humanidad utilizando un hongo. Y acá nos dice, hongo, las esporas fúngicas necesitan ayuda especial para viajar lejos. Ok, vamos charlando dentro de todo. Saludos a la gente de Guatemala y España, bienvenidos muchachos. Ya valió madres, nos dicen. Epa, 360 personitas, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de qué parte del mundo nos estén viendo. Bienvenidos chicos, pórtense bien, pónganse cómodos y arrancamos, ok. Comenzamos con un hongo. El siguiente gen ha sido descubierto y desbloqueado, sintoestasis en un jugador. ¿Qué es lo que hace? No tengo idea. Pero vamos a utilizar un hongo. Esta cosita que ven acá es nuestro hongo. Se ve medio raro, ¿no? Parece un hongo. Pero quiero creer que es la parte vegetativa donde está el micelio. ¡Ey! ¡Epa! Acaba de pasar algo. Ah, se acaban de... No tengo las notificaciones. Hola, no podré ver el video, pero bueno que estés pulgar hacia arriba. ¡Ey, muchas gracias! ¿Quién fue la persona? Ahorita dejen que me meta al estudio para revisar quién fue el crack que hizo esa donación. Muchas gracias por la donación. Epa, pero ¿dónde está? Para. A ver, chat en ventana emergente. Dejen revisar el super chat. Alguien nos acaba de dar un super chat. Qué grande. Ah, y se súper agradece, ¿eh? Gracias por ese chat, no te preocupes. El directo, para aquellas personas que quieran ver, va a seguir el directo. Presente. Ey, pero ¿quién fue la persona que mandó el super chat? No me aparece, está retrol. Está retrol, pero muchas gracias de veras. Un fuerte abrazo, persona anónima. Mientras tanto, arrancamos con un honguito. Santiago, bienvenido muchachos. A ver. Llámalo Cordyceps, no, va a ser el Tardi Honguito. Ok. Vamos a mejorar a nuestro hongo. Aumento de ATP. Acá obtén puntos de ADN extra al empezar. Ok. Darwiniano, aumenta las probabilidades de que tu epidemia mute. Me sirve aerocito. Ok, estamos utilizando hongos. Los hongos se propagan de una manera muy lenta. Es por medio de esporas. Pero el contacto tiene que ser casi directo. Entonces yo me prefiero que se vayan por aire que por tierra. Aunque ya de por sí por aire pueden, pero pueden llegar más lejos. Xerófilos, epidemia, ventaja en los climas áridos o ventaja en los climas húmedos. Ya de por sí los hongos prefieren los climas húmedos, entonces hay que utilizar xerófilo para que tengan una ventaja en climas no tan húmedos. Y hélice ionizada, ADN extra al involucionar, me sirve. Modo de juego, informal, normal, brutal o mega brutal. Veamos qué tal nos va. Contexto para los que se acaban de conectar, estamos jugando Plague Inc. Sí, es un juego en el cual desatas una epidemia y tratas de eliminar la humanidad. El patógeno puede ser una bacteria, un virus, un hongo, que en este caso estamos utilizando un honguito, un prion o algún arma biológica. Incluso también hay una larva neurax, es algún parásito. Está muy bueno. Ok. Vamos de a poquito, En el informal... dice, para jugadores novatos o que buscan una partida rápida. 1. Nadie se lava las manos, como en la pandemia. Los investigadores médicos no trabajan, como en la pandemia. Los enfermos dan abrazos, como las pandemias. Ok, en el modo de juego normal, el 67,3% de la gente se lava las manos, hay un poco de conciencia. Los médicos trabajan 3 veces a la semana, que para la TAM ya eso es... las condiciones no son las óptimas. Y los enfermos son ignorados, que es lo que pasa a menudo. ¡Ey, Alison de los Santos! Yo lo vi, pasaron el video que vi. ¡Epa, Alison! Bienvenida al directo y muchas gracias. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En el modo de juego brutal me causa gracia porque hay lavado de manos compulsivos. Hay mucha gente que es bastante consciente con el tema de la higiene. Los médicos nunca vuelven a sus hogares. Eso es lo que pasó en muchos lugares. Los encerraban a los médicos y tenían que laburar un montón. Fue muy duro en la época... de la pandemia para el ámbito sanitario, ¿eh? Y los enfermos son encerrados en prisión, esto es ya demasiado exagerado. Y en Mega Brutal me encanta porque dicen el flujo genético no deja de evolucionar, o sea, hay muchas cepas, es más fácil de poder secuenciar, es más fácil de poder dar con una cura. Los propios médicos invierten en investigación y hay chequeos médicos aleatorios, así que en un hipotético caso así, las pandemias se acabarían. Pero bueno, vamos a utilizar nuestros conocimientos de biología para ver cómo hacemos que el Tardi Honguito, que será nuestro hongo que va a acabar con la humanidad, vaya bien. Vamos a utilizar la dificultad de juego normal. Nuestra plaga se va a llamar Tardi Honguito, porque es un hongo, a lo de The Last of Us, y es un Tardi Gay. ¡Hey, Caufi! Gracias por esos 20 pesotes mexicanos. Muchas gracias, Caufi, por ese super chat. Te lo súper agradezco. Eclipse... Kat, gracias por esos 539. Estoy con una dislexia, perdón chicos. Ya va a ser noche por acá. Es tardecito y... y... ando un poco cansado. Es un tardipuerco, o sea. Hey, muchas gracias igual. ¿De qué país es los LP? ¿Son pesos colombianos o pesos chilenos? Pero muchas gracias, Eclipse Kat, por ese super chat. Bueno, ahora sí. Continuamos cargando. Bienvenido a Plague Inc. Sí, les hago un pequeño resumen. Tu hongo acaba de nacer. Para ganar, deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo. Aquí sonó el superchat. A ver. Me sorprende que sean 476 personas, ¿eh, Ash? Bienvenida al directo. Espero que estés muy bien. Somos un montón, pero es temprano o tarde. Tengo mis dudas. Continuando. Tu hongo acaba de nacer. Para ganar, deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. Ok. La premisa, se dan cuenta, es un poco apocalíptica, pero a eso vamos. CLP son pesos chilenos, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Chile y gracias por ese super chat. Te lo súper agradezco, te mando un fuerte abrazote. Espero que estén muy bien. Un abracito, continuamos. Selecciona ubicación inicial. Perdón, ando con la garganta seca, voy a tomar un poquito de agüita. A ver qué es lo que pasa. Selecciona un país para comenzar con tu plaga. Cuando haga clic en ella, la traducción está fatal acá, si se dan cuenta. Pero no importa, podrás verle más información. Revienta la burbuja de inicio para confirmar bien o haz clic en otro país. Miren, como por ahora el tardígrado se encuentra en España, vamos a empezar en España, que por el momento tiene una población de 57 millones de habitantes. A Latinoamérica, Brasil 210 millones, Perú 30 millones, Argentina 59 millones. En este mundo... ¡Epa! No quería, pero bueno, Tardi Honguito brotado en Argentina, pero yo solo estaba viendo la descripción, chicos. Empecemos con Argentina, ya está. En este mundo hipotético no existe Chile, así que F por nuestros hermanos chilenos, tampoco existe Uruguay. Y tampoco existe Paraguay, se hizo canon de golpe. Pero, en fin, será para la próxima. Vamos a tratar de avanzar más rápido. Recuerden que al ser un hongo es más complicado. Si hubiéramos elegido una plaga, bacteria o un virus, sería mucho más fácil, entre comillas. Estamos con un hongo. Tiene sus complicaciones porque va a ser primero difícil que sea transmisible entre las personas y luego aumentar la letalidad. Pero bueno, arrancamos en Argentina. Acaba de caer Tardi Honguito en Argentina y dice: ha infectado a su primera víctima. Se trata de una enfermedad débil y sencilla que deberá evolucionar utilizando puntos de ADN para contagiar a más gente. Perfecto, ya tienen la premisa. Tardi Honguito acaba de infectar y está en Argentina. Nota: tipo de enfermedad, hongo. Tenemos información, esto es muy importante. Tardi Honguito es un hongo, vamos. Las esporas fúngicas no suelen ser capaces de recorrer grandes distancias, aquí está el problema. Así que deberás hacer evolucionar sus habilidades para infectar más países. Tiene que ser súper transmisible. Acá en estos momentos no nos importa que sea letal, porque si es letal, antes de que se propague por más gente, el paciente se desviviría y no nos conviene, porque de esa manera se va el huésped, se va la enfermedad y se acaba todo. Hay que hacer que sea transmisible. Y los métodos de transmisibilidad tendría que ser agua, aire y tierra. Vamos a priorizar el agua porque toditos utilizamos el agüita. Y luego el aire. ¡Ey! Hay más superchats. Hay más superchats, pero ¿dónde están las notificaciones? ¡Ey! Muchas gracias. Hay otra alarma de superchat que acaba de pasar. Ah, no sé si es que están los moderadores. Eclipsed Cat, pero creo que se acaba de llegar. Eclipsed, ¿mandaste 550 pesos chilenos otra vez? Me van avisando. ¿Cómo se llama? Ash, ¿me vas avisando o Sandrita cuando alguien manda un superchat? Porque estoy con una computadora nomás, no tengo las otras pantallas, entonces me recuesta saber dónde están cada uno. Pero muchas gracias por ese superchat, un fuerte abrazo. Ok. Tipo de enfermedad, honguito, y comenzamos. Tenemos 10 puntos de ADN, tenemos que evolucione el tema de la transmisibilidad. Recordemos que de esa manera es mucho más fácil. Ok, más puntitos. Nos vamos al resumen. Historial evolutivo por ahora no tiene. Este es el árbol de transmisión. Y primero vamos que sea por aire. O agua, por aire. Que se transmita por aire. Ok, y después vamos por agüita para que vaya evolucionando. Los síntomas lo dejamos. No quiero que quiero que sea silencioso, porque si no la OMS y los demás laboratorios de investigación van a tratar de secuenciar el genoma, van a tratar de averiguar una potencial cura y la idea es que todo el mundo se contagie. Y ojo, ojo, lo que me gusta, vamos a poner pausa al juego. Lo que me gusta es las noticias. Las noticias son muy bizarras. Por ahora caen salarios de personal sanitario por la crisis, no sé qué crisis, y luego frustran un complot terrorista a gran escala. Luego las noticias en cada país van volviéndose raras y curiosas. Pero vamos de poquito. Vamos de poquito. Recién, a ver, la fecha del juego. Comenzamos el día de hoy, que era 9 de abril de 2023, pero ya estamos 13 de mayo del 2023. Y en el momento en el mundo, o al menos en Argentina, hay 23 infectados, 26 infectados. ¡Ey, Michi! Gracias por esos 1100 pesos chilenos, Michi. Y no sé qué dicen esas letras. Me causa curiosidad. Vamos a escuchar qué dice, cómo traduce. No pudo leer el bot las letras porque lo entendió como un árabe, nos dice. Un árabe nos donó desde Chile. Muchas gracias. A ver. Continuamos. Epa. Tenemos más puntitos, tenemos 4 puntos de ADN. Hay que evolucionar para que sea transmisible por agua. Perfecto, luego mosquitos. Estamos en Latinoamérica, yo creo que mosquitos y también roedores y aves. El ganado no es tanto, prefiero que se transmita por aves, por roedores y por mosquitos. De esa manera llegamos a más gente y veamos qué es lo que nos pasa. A ver... Continuamos, saludos chicos, bienvenidos al directo. Para los que no sepan, estamos jugando Plague Inc, un simulador de pandemia donde la finalidad del juego es liberar una enfermedad, un patógeno. El patógeno puede ser bacteria, hongo, virus, prion o alguna plaga, ¿cómo se dice? Algún parásito. Y hay que llevarlo a todo el mundo y exterminar a la humanidad. Tenemos ciertos mecanismos, tenemos que evadir a la Organización Mundial de la Salud y algunos científicos para que no desarrollen la cura. Ok. En este caso, nuestra plaga es un hongo, así como The Last of Us, pero a nuestro hongo lo hemos bautizado bajo el nombre de Tardi Honguito. Así que pónganse cómodos y tenemos noticias. Argentina celebra en un festival del amor. Guiño, guiño. Argentina celebra el Festival del Amor. Los participantes lo prefieren al antiguo Día Internacional del Beso. Algunas voces critican la falta de higiene de este evento. No sirve. En Argentina ahora se están agarrando a besos, lo cual es un buen foco de infección para poder desarrollar mejor nuestra pandemia. Me sirve. Me sirve. Entonces, Argentina. A ver... ¿Cómo hacemos? Por insectos. ¿Es verano en Argentina? No. Pero bueno, vamos a evolucionar que se transmita por insectos. Por bichos, que son muy buenos para transmitir como vectores de ciertas enfermedades. Así que nos sirve. Y más que todo en países del tercer mundo, donde las condiciones no son las más óptimas. Entonces es mucho más fácil. Aparte de que los gobiernos no le dan el debido interés. Y la gente se contagia. Miren cómo estamos con el tema del Chagas, la chikungunya, el dengue. Así que me sirve, me sirve. Está muy bueno, ¿eh? A ver, continuamos de a poquito. Nos falta, epa, 16 puntos. Por aves. Prefiero que se transmita por aire. Las aves están muy buenas. En Sudamérica hay una gran diversidad de aves. Entonces eso puede hacer de que el hongo viaje varios cientos de kilómetros. Y epa, epa, tenemos problemas. Gracias Eclipse por esos 814 pesos chilenos. Y nos mandó un emoji de gatito. Te lo súper agradezco, Eclipse Cat. Bueno, acaba de mutar el síntoma anemia. Acá tenemos que ser hábiles y hay que involucionar. ¿Por qué? Porque si es que de la nada aparecen en el mundo un montón de gente que presenta anemia, la gente va a ponerse a investigar a estos pacientes y pueden dar a que... con el honguito. Y con ello desarrollar una potencial cura, lo cual no nos favorece. Así que involucionamos que no presente síntomas. Delegar la evolución de la enfermedad seleccionada, sí. Y perfecto, nos dieron puntitos. Lo importante es que sea silencioso la enfermedad, para poder llegar a más personas. En el mundo hay 188.000 infectados, que no es lo mismo que muertos. Hay gente que tiene el honguito en su cuerpo, son infectados. Los síntomas son leves, por lo visto no presentan síntomas tan graves que comprometan su salud, pero pueden ser transmisores de la enfermedad, del honguito. Y todos los 188 están en Argentina. Aún... es a nivel local. Esperemos que ya se vaya yendo a sus países vecinos como Perú, Bolivia, Brasil. Lamentablemente Uruguay, Chile y Paraguay no están. Tampoco está Venezuela y Ecuador. Está Colombia, no está Venezuela ni Ecuador, Super F. Y Centroamérica es un país en este mundo. Meten a todos los países de Centroamérica y llaman Centroamérica. Pero en fin. Sigamos, sigamos. Saludos chicos, no pasa nada. Todo está bien. Ok, ok, sigamos sumando más puntos de ADN. Hay que aumentar la transmisibilidad, que sea bastante transmisible. Pero en Argentina ya está agarrando, ¿eh? Ya va 2 millones de personas, 3 millones de personas. Esperemos que salte otro país. Epa, epa, apareció bien. Bolivia. Bolivia tiene 18 infectados. Ok, me sirve. Vamos a tratar de evolucionar más. Que la transmisión sea por roedores. Información. La pulga se vuelve susceptible de contagiar la enfermedad. Aumenta la mutación y la capacidad de contagio, sobre todo en zonas urbanas. No sirve. Evolucionamos. Ahora es transmisible por medio de aves, por roedores y por insectos. Chan, chan, chan. Después de esto vamos a hacer que tenga habilidades. Por ejemplo, que tenga resistencia al frío, resistencia al calor y sobre todo resistencia a medicamentos para poder ir a países de primer mundo que usan antibióticos a lo loco y sin mucha moderación. Ok, ok. Redditors. La página debería ser de pago. Un grupo de usuarios de Reddit, insatisfechos con sus condiciones de trabajo, han puesto en marcha una moción para exigir que la web sea de pago. La comunidad les apoya. Ok, noticias randoms del día. No sé si conocen Reddit, pero está muy buena la paginita. A ver... Mira, Bolivia ya empezó. Argentina tiene 33 millones de habitantes. Más del 50% de su población está siendo infectado. Por ahora, la plaguita, nuestro hongo, está a nivel local. Me preocupa. Me gustaría que alguien de Argentina tomara un vuelo y se fuera a otra parte del mundo. Pero, Super F. Nos complica, se nos complica. Vamos de a poquito. Miren. 1600, 1700 infectados en Bolivia. A ver, Super F, pero los otros países se están salvando. Pero no hay nadie que viaje de Argentina a otro país. ¿Qué está pasando, muchachos? Mínimo un barquito, un vuelo. por tierra. ¡Ey, mira! Acaba de mutar el síntoma erupción. Tardi Honguito ha mutado y ha desarrollado el síntoma erupción sin hacer uso de puntos de ADN. Me da miedo. Recuerden que mientras más sintomatología hay, eso genera una alarma en el sector sanitario, lo cual puede producir un potencial desarrollo de la cura, pero en el momento no nos sirve. Involucionamos, no quiero que nuestro hongo tenga síntomas, quiero que pase por alto, porque así somos felices y puede llegar a más personas. Continuamos. Ahí a los... ¿cómo se llama? Ash o Sandrita, recuerden, dan permaban y ya está. A los faltosos en el chat se les da permaban y así se acaba. En la noche, después de este directo, nos vamos a Twitch. Así que para aquellos que no sepan, también hacemos directos en Twitch. Estamos en todas nuestras redes, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch, con el nombre de Biología Desde Cero. Pero continuamos chicos. Epa, por el momento, 59 millones de personas infectadas. Parece broma, pero ya es un montón de gente. 59 millones. Lo que me preocupa es que no avanza como quiero. Se dan cuenta que se ha concentrado en Argentina y Bolivia. Brasil está libre, Perú está libre y Colombia también. Argentina, 100% de la población infectada. Bolivia va por ese camino. Pero ¿por qué? ¿Por qué no va a otros países? Chan, chan, chan. Necesitamos más puntos de ADN para hacer que evolucione. Así que veamos. Ah, porque claro, soy moderador. Ay, pero me olvidé, Ash. Bueno, después te pongo moderador. Sandrita, adelante. Ando con una computadora, me recuesta. Después busco la manera de ponerte mod, Ash. Pero paciencia, paciencia. De ahí te doy la espada o la correa para que los nalgues. Por el momento, Bolivia con 10.6 millones de habitantes ya fue infectada. Así que F por nuestros hermanos bolivianos. Ok. Me sirve. Noticia muy importante. Se esperan grandes niveles de migración de aves. Me gusta. Los expertos han detectado altos niveles de migración de pájaros. Advierten que estos podrían propagar rápidamente la enfermedad de un país a otro si se infectasen. Ok. Nosotros tenemos... A ver, dime unos segundos. Me parece... Ah, perro. Espera. Las notificaciones estaban ocultas, pero ya las arreglé. Ok. Propagación de aves. Me sirve. Las aves se están propagando, entonces... Hay que ver si es que mejoramos ese tema. La transmisión está por aves. Lo que tendríamos que mejorar es que nuestro honguito tenga la habilidad de resistencia al frío, ¿no? Sí, porque los hongos no tienen resistencia al frío, necesitan temperaturas más altas. Entonces que tengan resistencia al frío. De esa manera van a ser... su transmisibilidad va a ser más elevada. A ver, para paciencia. Ah, es cierto. Muta el síntoma de anemia. Ok, va a mutar la anemia, pero antes de avanzar con la anemia, Ash, te tengo que dar la espada porque la gente en el chat están muy alterados. A ver, deme unos segunditos. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está Ash? A ver. Ahora te doy mod. Así los nalgueas. A ver, canal, hacemos esto. Sigo revisando el chat, no se preocupen chicos. Saludos para mientras voy configurando los moderadores. Contexto, estamos jugando Plague Inc, sí, un videojuego que se trata de generar una pandemia mediante ciertos patógenos. Y en este caso estamos utilizando un honguito. Nada más. Y ya está. Toki, guardamos. Ah, me parece. Ash, ya tienes la espada. Ya tienes la correa, puedes nalguearlos. Continuamos. No acaba de mutar el síntoma de anemia. Como acaba de mutar el síntoma anemia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que involucionar porque no queremos que levante sospechas nuestra plaguita. Mientras tanto, esperemos la migración de aves para que vaya este honguito a diferentes países. Y espero que vaya todo en orden. Perfecto. A ver. Ponle esporas. Epa, espera, para. Hay esporas. Habilidad. ¡Ey! ¡Hay habilidades! Me había olvidado, tenemos ráfaga de esporas. Gasta puntos de ADN para evolucionar nuevas habilidades. Ráfaga de esporas. Emite una ráfaga de esporas epidémicas sobre un país sano para infectarlo. Me sirve. Ok. ¡Listo! Mandamos una ráfaga de esporas a Centroamérica. Lo siento, hermanos centroamericanos. Mientras tanto, un fuerte abrazo y saludos a la gente de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, bienvenidos de veras. Y les acaba de llegar una ráfaga de esporas y Centroamérica está siendo infectados. Brasil empezó a caer, Perú también empezó a tener infectados, bien, bien. Todo va de acuerdo. ¡Ey! Gracias, Mar Cervantes. Muchas gracias por esos 225 pesos argentinos. Tenés que hacer que el virus llegue a un país con aeropuerto para que se expanda por el mundo. Es que no sabía que Argentina no tenía aeropuerto. Es que no tiene aeropuerto, tiene puertos marítimos, pero por suerte ya llegó. Gracias por ese consejo. Muchas gracias por ese superchat, Mar Cervantes. Ah, son ataques de Pokémon, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Hacer que el virus llegue a un país con aeropuerto para que se expanda por el mundo. Muchas gracias y un fuerte abrazo a la gente de Argentina. Super F. Super F. Ojo, por el momento no tenemos ninguna caída. Por el momento, nuestro hongo tiene una transmisibilidad elevada, pero su letalidad es bajísima. Como ven, ya pasaron ya más de un año desde que fue liberado el honguito y no hay ningún muerto. Pero toda la Argentina, con más de 59 millones de habitantes, ha sido infectado. Bolivia también. Perú va por ese camino. Brasil también ya está. Centroamérica tiene 534. ¿Hay algún país cercano a Centroamérica? No, pero de Centroamérica a México va a ser rápido y de México a Estados Unidos va a ser mucho más rápido. Así que vamos a acelerar la velocidad del tiempo. Necesitamos que también se haga resistente a climas fríos y luego medicamentos. Perú está empezando a infectarse fuerte. Brasil más o menos, pero se está tardando, ¿eh? El honguito se toma su tiempo. Va lento pero seguro, pero mejor. Así nadie va a ver venir la enfermedad cuando estalle. Ojo, ojo, muta el síntoma náuseas. Tardi Honguito ha mutado y ha desarrollado el síntoma náuseas sin hacer uso de puntos de ADN. Ok. Acá nos detenemos porque hay que hacer que evolucione. Si la gente de la nada empieza a tener náuseas, las personas van a asustarse y van a empezar a ver qué es lo que está pasando y no queremos eso. Así que siga siendo silencioso. Perfecto, 16 puntos de ADN. 16 puntos de ADN. Hacemos que tenga resistencia a medicamentos. El patógeno se hace resistente a los fúngicos de tipo 1 y 2. Aumenta la eficacia en los países ricos. Me sirve. Después que sea resistente al calorcito, por las dudas. Y luego que tenga resistencia a medicamentos 2. Para que los países de primer mundo puedan caer. A ver, a ver. Epa, miren, Perú ya tiene el 70% de su población infectada. Infectada. Brasil, 1 millón de personas. Lo que me sorprende es que no hay vuelos. O sea... ¡Epa, epa! Llegó la gente de Colombia. Un fuerte abrazo y saluditos a la gente de Colombia. Bienvenidos, chicos. Pero nuestro hongo acaba de llegar a Colombia. Hay 6 infectados en Colombia. Va todo en orden. Me gusta, me sirve. 11 infectados. Saludos ahí. Comenten toda la gente de Colombia. Bienvenidos al Directos. ¿Con tos y estornudos se propaga más? Sí. Pero al haber tos y estornudos también... genera bastantes alertas. Estaría bueno si fuera un virus o una bacteria, pero estamos hablando de un hongo y recuerden que los hongos son más oportunistas que otra cosa. No es que sean altamente patógenos y letales como te muestra la serie de The Last of Us. Son bastante selectivos. Son muy difíciles de contagiar a las personas. Ok. Reino Unido vota por el Brexit. Bueno, ya esta es noticia antigua lo del Brexit. Pero continuamos. Brasil va bien. Necesitamos que tenga resistencia al calor para así abordar una mayor cantidad de climas y el honguito sea mucho más versátil y pueda adaptarse a diferentes tipos de países. Ok. Estamos utilizando un hongo. Por eso es complicado. Por eso se dan cuenta que el hongo va a nivel local. Oka. La ciencia cada vez sabe más sobre inflamación. Los científicos están cada vez más cerca de aprender a utilizar inflamación y serán capaces de curar la enfermedad con más facilidad. Estas son malas noticias. Hay que tener cuidado con algunas sintomatologías. Mientras tanto, vamos de a poquito. Es más lento, chicos. Vamos de a poquito. Ok, Colombia tiene ya 291 infectados. Centroamérica, 700.000 infectados. El Caribe, 0. México, 0. Por el momento vamos de poquito. Vamos a ir lentos, lentos. Creo que va toda América. ¡Ey! Mercedes Guadalupe. Muchas gracias y bienvenido o bienvenida a los miembros Ameba del canal. Hacemos la pausa. ¡Epa! Ok. Hacemos una pequeña pausa en el juego y hay que darle la bienvenida a nuestro nuevo miembro del canal. Canchan, ¿dónde está esto? Cerramos, mandamos los emotes. Ya puedes utilizar los emotes Mercedes Guadalupe. También puedes acceder a los videos privados. Y, ojo, esta semana vamos a tener un directo exclusivo para miembros. Así que, bienvenidos, chicos. A ver, continuamos. Sigamos. Canchan, Gaming79, hola, hola. ¿Cómo están? Mientras tanto, tengo que... Es que no tengo pocos puntos de ADN. Pero me causa, o sea, da miedo ver países como Perú, Brasil y Argentina que están ya infectados y el mapa... ¡Ey, mira! Giovanca Gutiérrez, muchas gracias y bienvenido, bienvenida al directo y a los miembros del canal. Se súper agradece por esa membresía, te lo súper agradezco. En la pestaña de comunidad van a tener algunos videitos y tienen acceso a los más de 20 videos exclusivos para miembros del canal. Bloopers detrás de cámaras y cosas más personales de Biología Desde Cero. Pero muchas gracias, Giovanca Gutiérrez. Ok, continuamos. ¡Epa, chicos! Reino Unido. Acaba de ir un avión desde Brasil, llegó a Reino Unido y por fin, nuestro honguito, Tardi Honguito, llegó al primer mundo. ¡Epa! Me sirve, me sirve. Ahora sí, ya que estamos por la zona ya más o menos europea, necesita evolucionar al... Ahí miren, está sonando las notificaciones. Muchas gracias. Intriga en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La decisión de posponer los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sigue rodeada de misterio. La organización asegura que se celebrarán próximamente, pero no han revelado el motivo. Ok, me sirve, de esa manera hay más conglomeración de gente, más gente viaja a Río y eso pueden llevar al honguito a sus países. Así que vamos por buen puerto. Por el momento nuestra enfermedad es silenciosa, nadie se está dando cuenta de nada. Y me sirve. ¡Ey, miren! Centroamérica acaba de ser infectado al 100%. Ojo, infectado. Aún siguen vivos. Colombia va por ese paso. Colombia se está infectando. Miren el mapa. Da miedo ver esos puntitos rojos por el mundo. El virus no, estamos utilizando un hongo como la serie de The Last of Us. El hongo se llama Tardi Honguito, porque es un hongo que está ahí haciendo de las suyas. Somos más de 670 personas en el directo, de veras, muchas gracias, bienvenido. Y dejen su me gusta, chicos, se lo súper agradece. Para. Estoy revisando algunas cosillas. Y... vamos a ver, ¿qué podemos evolucionar? Genetic Hardening, no nos sirve. Queremos que tenga... Ay, pero resistencia a medicamentos 2 cuesta 28 puntos. Hay que esperar que tenga resistencia al calor, puede ser. O que sea transmisible por sangre. Y ganado. Hay que mejorar esto, que se transmita por la sangre, permite la propagación a través del contacto por sangre, aumenta el riesgo de mutación y la infectividad sobre todo en países pobres, y por el ganado se vuelve susceptible a contraer la enfermedad, aumenta la mutación y la capacidad de contagio sobre todo en las zonas rurales. Bueno, tratemos de buscar, necesitamos 12 puntos, 13, 25 puntos de ADN para que pueda mejorar esto. No sirve, no sirve. No pasa nada, Giovanca. Saluditos, usa las habilidades, sí, pero me da pereza usar las habilidades, quiero ahorrar. Bueno, vamos a utilizar las habilidades porque después la gente se me enoja. Emite una ráfaga de esporas epidémicas sobre un país sano para infectar. Evolucionamos y nos vamos a ¿dónde? A China. Dale. Listo. No, pero no fue a China. Se nos fue a Italia. El Tardi Honguito acaba de irse a Italia. Muta el síntoma insomnio. Ya saben que cada vez que muta tenemos que involucionarlo para que no levante sospechas. Adiós. Involucionamos. Y continuamos. Perfecto, chicos. Perfecto. Tardi Honguito salió de la TAM. Sí, efectivamente. Somos 700 personas en el directo. Ey, muchas gracias. El directo va a 35 minutos. Te súper agradece. Gracias por esos me gustas. Gracias por sus comentarios. Gracias por interactuar. Un fuerte abracito, muchachos. Un fuerte abrazo. A ver. Está con todo, ¿eh? Ahora vamos a hacer que se transmita por ganado. Reino Unido tiene 150.000. Italia, 46 infectados. Va de a poquito. Estaría bueno que se pueda infectar por la harina, ¿no? Estaría genial. A ver. 12. Creo que con 13 puntos podemos hacer que se transmita por ganado. Nos falta un punto de ADN. Y con eso ya lo tendríamos todo. Pero vamos, hay que subir la velocidad. Estamos en el 2025. Es lento, vaya que es lento nuestro honguito. Es súper lento, pero... Ok, el de Italia debería contagiar a todos los países aledaños. Seguimos aumentando. 600 personas en Italia. Centroamérica, me sorprende que no haya de Centroamérica ningún infectado que se vaya para México. Sospechoso. Mientras tanto, Reino Unido están 50% está infectado. 38 millones de personas en Reino Unido ya tienen al Tardi Honguito. ¡Epa! Llegó. Acaba de llegar a Sudáfrica. Perfecto. Y hagamos esto. Sudáfrica que se propague por la sangre. Luego por el ganado y después nos guardamos los puntitos porque necesito que sea letal una vez que todo el mundo tenga. Y no quiero quedarme sin puntitos de ADN. ¡Ey, miren! Acaba de llegar a Canadá por barco. ¡Perfecto! Y también necesitamos que tenga resistencia a medicamentos 2 para los países de primer mundo. ¿Se dan cuenta cómo el Tardi Honguito ya empezó ya a propagarse? ¡Miren! ¡Llegó a China! Acaba de llegar a China donde hay 35 infectados. ¡Epa! Me sirve, me sirve. Empezamos con furia. Francia. Francia también ya tiene sus primeros infectados. Perfecto. Miren, China. Y China acaba de contagiarle a Japón. Chan, chan. Todo va de acorde al plan, chicos. Estamos en el 2025, 7 de julio del 2025. Y acaba de llegar a México. México, 26 infectados. Bueno, de México va a ser rápido que se transporte a otras partes del mundo. Porque México tiene aeropuertos y tiene... ¿Cómo se llama? Centros marítimos. ¡Epa! Miren. Llegó a 3 países diferentes, a la India, a otro país, ¿a qué país llegó? Al sudeste asiático. Pensé que había llegado a Irán. ¡Epa! Rusia. La madre Rusia ya tiene el Tardi Honguito. 759 personas, bienvenidos al directo. Los Calafates, no, los Balcanes. 3 infectados, nuevo plan de ayuda para países pobres. Esto me interesa. La ONU ha anunciado una nueva iniciativa de ayuda para los países pobres con el fin de hacerlos menos vulnerables a la enfermedad. Ok, ok. Hacemos esto, tenemos 40 puntos. Hagamos que se transmita por el ganado. Y que nos falta 2 puntos. Que sea resistente al calor. Pasa que es un hongo, ya de por sí tiene resistencia a temperaturas elevadas. Quiero que sea resistente a medicamentos. Va a ser mejor. Así ya podemos avanzar más. A ver, a ver. Gracias, Mercedes Guadalupe, por tus palabras. Muchas gracias y nuevamente bienvenida al canal. A ver, continuamos. ¿Qué es lo que nos dicen? Hace ratos me contagié. Sí, o sea, Latinoamérica ya está. Upa. Síntoma, anemia. No nos gusta eso. Hagamos lo siguiente. Síntomas, anemia. Involucionamos el síntoma de anemia. Mejoramos que la resistencia de medicamentos 2. ¡Epa! Y con esto... Yo creo que no tocamos nada. Hay que guardarnos porque necesitamos mejorar la sintomatología luego. Y a medida de que mejoremos algunos síntomas, también el honguito va a propagarse entre las personas. Por ejemplo, cuando tengan tos, vómitos y cosas por el estilo. ¡Ey, Amentar! Buenas, buenas. Bienvenido al directo. Muchas, muchas gracias. Hace tiempo que no te veía, Amentar. BDC, si la enfermedad de virus o hongo le pones el nombre Chara para la próxima... Hay gente o hay fans de Undertale por acá. Podría ser, pero prefiero... ¡Ey, miren! Ok, ok, chicos. Me siento un poco feliz. El Tardi Honguito acaba de llegar a Islandia. ¿Y por qué me pongo feliz? Porque de Islandia y Groenlandia son nuestros enemigos. Por alguna razón, las enfermedades y las personas viajan muy poco a estos países. Y me agrada de que haya llegado a Islandia y de Islandia va a ser rápido para que lleguen a Groenlandia. Porque por culpa de Groenlandia, hemos perdido más de una vez. Pero por suerte, nuestro honguito... tiene la mutación de ser resistente a climas fríos, así que... punto por el Tardi Honguito. Punto por Tardi Honguito, vamos de poquito. A ver, a ver... Sigamos, sigamos... El mundo. 2.000 millones de personas infectadas en el mundo. Vamos a ver el mapa, dale. Vamos a ver el mapa, aquí está el mapita. Los cositos rojos son los países que ya tienen al menos un infectado. Los rojos más fuertes son los que tienen, los que ya están súper infectados. Los azules aún están limpios. La población del mundo, 4.896 millones de habitantes. Están sanos, 2.227 millones de habitantes están infectados. 31% de la población mundial infectada. Por el momento, número de muertos, 0. Y aquí están los países que aún no se infectan, son un montón. Vamos de a poquito, lentos pero seguros. Lentos pero seguros. Tuki, 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 tuki. Epa, miren, llegó. Llegó al África Oriental. Acaba de llegar a Irán. Acaba de llegar a Nueva Guinea. Australia está 100% infectado. Nos falta Nueva Zelanda. Lo que quiero es que llegue a Groenlandia. Si algún barco, ya sea de Islandia, de cualquier otro país de acá, sale y se va a Groenlandia, nosotros ganamos. Estados Unidos está empezando a caer. Miren Canadá. ¡Ay, qué cagazo! Miren cómo Canadá está siendo infectado. Pero bueno, como les decía, basta que un barquito llegue a Groenlandia y nosotros lo hicimos. Estados Unidos acaba de... está colapsando. 30%, 50%, 60%, 70% de su población. 80%, qué rápido. Miren, todos los países de Europa ahí empezaron a contagiarse. Nos falta África. África está aguantando como unos campeones. Ah, Groenlandia se queda ahí. Miren, miren, Noruega empezó a infectarse. Muta el síntoma de quistes. No, no me sirve. No, 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 no. No, 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 no. Involucionamos. No quiero que se den cuenta. Si se dan cuenta, van a desarrollar una cura y no nos sirve, porque el honguito se propaga muy lento. Lo que me causa gracia es que el Caribe no tiene ningún infectado. Por ahora. El Caribe no tiene ningún infectado. Se le están piloteando como unos campeones. ¡Epa! No, no llegó. Se iba para Centroamérica ese barco con infectados. Pero mientras tanto, veamos, 5.000 millones de personas en el mundo ya están contagiadas. Queda África, África Central y el norte de África. España empezó a infectarse, perfecto. Suecia está limpio. Después Ucrania y empezaron países bálticos, chan chan. A ver, quedan 3 países me parece que están libres del virus. Del virus no, del honguito. Pongamos pausa. Vamos a ver el mundo. Ah, no, miren, hay más. Los países que aún están libres es el Caribe, Groenlandia, Suecia, Países Bálticos, Marruecos, África Occidental, Argelia, Libia, Sudán y Nueva Zelanda. Solo es cuestión de paciencia y esperar a que lleguen a tiempos. Ah, paciencia, paciencia. En este modo de juego empezamos en Argentina con un hongo. Fue un error que le dio un misclick y arrancó en Argentina, pero... llegó bastante lejos, ¿eh? El honguito de Argentina para el mundo. Continuamos, continuamos. Epa, Islandia ya está empezando a caer. Que alguien decida irse, que un loco se vaya para Groenlandia. Nadie quiere irse a Groenlandia. A mí me gustaría conocer Groenlandia, acá entre nos. Tal vez en un futuro me vaya. Pero África está avanzando, ¿eh? Centroáfrica ya empezó a contagiarse más. Podríamos hacer un brote, ¿no? Hagamos esto, ya está. Hay que utilizar una habilidad. Ráfaga de esporas. Evolucionamos. Y ya está. Que pase lo que tenga que pasar. Y que infecte a quien tenga que infectar. Y listo. La ráfaga de esporas hizo que llegara a Marruecos. Y de Marruecos se va a ir para Argelia, África Occidental. Suecia ya se empezó a infectar. Me sirve. Los países bálticos también. Polonia. Epa, invadieron Polonia. Y Groenlandia. Me preocupa. Y Nueva Zelanda. Son países bastante alejados. Nueva Zelanda está ahí en la loma del orto, pero no van donde Nueva Zelanda. Me preocupa. Al menos en África ya empezaron. Y necesito... che, hongo nos dicen por ahí. Necesito que mejore. Al menos debe tener unos cuantos infectados Groenlandia y Nueva Zelanda. Para empezar, mute el síntoma quistes. Es que me causa miedo, pero hay que dejarlo. Tardonguito metado y desarrollado el síntoma quiste sin hacer uso de puntos de ADN. Esta mutación puede hacernos pasarla mal, pero lo dejamos. ¿Qué es lo que hace los quistes? Dolorosos bultos que son en realidad bolsas de patógenos. Existe la posibilidad de que estalle propagando la enfermedad. Ok, vamos a dejarlos. Pero no me convence, necesitamos que algún barco... ¡Ey, llegó! Perfecto. Llegó a Nueva Zelanda. No, miren, ¿se dan cuenta? No involucioné los quistes. Dejamos la sintomatología presente y ¡pumba! Noticia, se propaga una nueva enfermedad leve. Un doctor ha descubierto una nueva enfermedad en Australia, Tardi Honguito. Parece inofensivo, aunque está siendo estudiada. Se empiezan a dar casos en otros países. Se dan cuenta cómo dejamos unos cuantos días la sintomatología y ¡pumba! Ya empezaron a descubrir, nos acaban de descubrir. Pero por suerte ya está en casi todo el mundo. Argelia, chan chan. Argelia, Libia... y Groenlandia. Si mal no recuerdo. Ah, nos va. Y el Caribe está libre. Caribe, Groenlandia, Argelia y Libia son los países que no tienen infectados. Cierran las fronteras. Cierran los aeropuertos. Estamos en el horno. En serio, vamos a estar en el horno. Creo que ya nos detectaron, pero por el momento no están desarrollando una cura, porque aparentemente es una enfermedad leve que lo tienen más de 6.500 millones de personas en el mundo. Un gran porcentaje de la población lo pescaron muy rápido, sí. Por eso soy un enfermo que trata de involucionar los síntomas, porque lo detectan rápido. Encima estamos hablando de un hongo que se propaga muy lento. No es como en la serie de The Last of Us que se propagó en cuestión de días. Era increíble. Acá se toma su tiempo, ¿eh? Estamos 2026, ya pasaron 3 años, más de 3 años. Y el honguito se ha tomado su tiempo. Lento pero seguro. Utiliza las habilidades de esporas. Sí, pasa que si utilizo las habilidades de esporas también me voy a perder los puntos, porque yo quiero que dé coma. Regresivo era, pero quiero que entre las síntomas dé coma, porque por el momento solo nos queda Argelia, el Caribe y Groenlandia. Nuestro mayor enemigo, Groenlandia, porque no hay nadie que se vaya a Groenlandia, no sé por qué. ¿Cómo está Nueva Zelanda? 178. Ok, al menos hay quistes, se está propagando más rápido, pero utilizamos la ráfaga, ¿no? Ya está, utilicemos una ráfaga de esporas que sea la última. 7 puntos. Bueno, ráfaga de esporas. Listo, chicos, utilizamos una ráfaga de esporas. Vamos a ver a qué países se van. Nada, por eso, se fue a Argelia. Se fue a Argelia. Gastamos un montón de puntos solo para infectar esta zona que ya estaba casi colonizada. Lo único que nos falta es el Caribe y Groenlandia. Y me preocupa, pero bueno, vamos a acelerar el tiempo. Y crucen los dedos. Ojalá llegue al Caribe. Groenlandia, por prueba y error, algún barquito va a ir. Pero miren cómo está el mundo. ¡Ey! ¡Llegó! ¡Llegó a Groenlandia! Perfecto, perfecto, listo. Tenemos puntitos. Ahora nos falta Caribe. ¿Quién diría que el Caribe sería uno de los últimos países en ser infectado? De hecho, es el último país. Es el último país. La próxima empieza en Groenlandia, sí. Síntoma insomnio. Tardi Honguito ha mutado y ha desarrollado el síntoma insomnio sin hacer uso de puntos. Para. Hay síntoma de insomnio. ¿Qué es lo que produce el insomnio? Acá dice, la gente incapaz de dormir se vuelve irritable y menos productiva. No sirve. Pero... no lo sé. Groenlandia, Oriente Medio empieza a desarrollar una cura. ¿Se dan cuenta que tenemos una sintomatología? La gente descubrió que hay una enfermedad. Tenemos nuestra segunda sintomatología. La gente empieza a desarrollar una cura. Es una locura, ¿eh? Es una locura cómo lo hacen tan rápido en este juego, mientras que en la vida real se demora un montón. ¿Ganamos? No, no ganamos nada. La gente está desarrollando una cura. Y... quiero que llegue al Caribe. Hey, Giovanca Gutiérrez, gracias por esos 10 pesos bolivianos. Muchas, muchas gracias. Ah, me preocupa. 5% del desarrollo de la cura. Creo que... y no llega al Caribe. 7% del desarrollo de la cura. Es que necesita llegar al Caribe. O sea, por el culpa del Caribe podemos perder. Graves inundaciones asolan Indonesia. Graves inundaciones han tenido lugar en Indonesia. Los expertos advierten del grave golpe que ha recibido la industria de la biotecnología y sus centros de investigaciones. Ok. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, chicos? Es que podría avanzar. Hey, ahí sonaron las notificaciones. Vamos a hacer que evolucionamos las erupciones. Evolucionamos la sudoración. ¿Qué más? Anemia. No. Hipersensibilidad, aumento de riesgo de efectos, sobre todo países ricos. Perfecto. Vamos viendo qué tal pasa con esto. Podría mejorar. Quiero que llegue al Caribe. Tampoco no lo quiero hacer tan letal. Estoy guardando los puntos de ADN para generar... miren, China cierra sus aeropuertos. Pero no hay ningún barco que vaya al Caribe. Esto ya... esto parece broma, chicos. No hay ningún barco que se vaya al Caribe. No hay ningún barco. Australia, prioridad médica. Tardi Honguito puesto bajo vigilancia. Tenemos 20% del desarrollo de la cura. Tardi Honguito ha entrado en la lista de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de ser relativamente inofensivo. Se ha advertido a los gobiernos que podría surgir una cepa mortal. Y necesitamos llegar al Caribe. Bueno, ya está. Hagamos esto. Ráfaga de honguitos. Ráfaga de esporas. Perfecto, llegó al Caribe. Llegó al Caribe. Ráfaga de esporas, que se contagie. Hay 19 infectados en el Caribe. Todo el mundo está infectado. Hacemos que la sintomatología aumente. Que tenga náuseas, tos, neumonía, fibrosis pulmonar. Estamos con todo. Y que se contagien, que se contagien. Después aumentamos la letalidad. No sé si es que... A ver. 28% de la enfermedad. Todo el mundo no está contagiado. Me gustaría utilizar esto, Genetic Hardening, pero nos va a costar muchos puntos. Y quiero guardar para inducir fallo orgánico total o coma. Y vamos a estar complicados. Noticia, noticia. Se produce la primera muerte en México. Super F para nuestros hermanos mexicanos. Se confirma la primera muerte por Tardi Honguito en México. ¿Ha sido mala suerte o el comienzo de algo aterrador? F por la gente de México. La primera víctima apareció en México. Un fuerte abrazo a la gente de México. A ver, en el Caribe hay pocas personas. Eso es lo que me preocupa. 700 mil... A ver, Caribe hay 38 millones de personas. Necesito que se infecten bien. Groenlandia ya se empezó a infectar. Nueva Zelanda lidera los esfuerzos de la cura. No me gusta. 34% con la cura. Voy a tratar de gastar todos nuestros puntitos. Hay 800 mil muertos en el mundo. Ahí están desarrollando la cura. 39% del desarrollo de la cura. El Caribe nos la... 53 mil personitas. Ay, me preocupa. 44% de desarrollo de la cura. Voy a tener que gastar nuestros puntos de ADN. Para que sea más complicado. Hay que gastar los puntos de ADN para reducir los esfuerzos de la cura. Se redujo a 39% nuevamente. Pero necesito que se contagien. ¿Están todos contagiados? Sí. El Caribe es lo que nos está contagiando. 7 millones. Ok, 16 millones, 20 millones, 27 millones. Ok, ok, me sirve. Hacemos que la sintomatología aumente. Parálisis, no. Fallo orgánico total. Listo. Fallo orgánico total. Y con eso... es muerte. Miren la sintomatología que tiene nuestro honguito para que se den idea lo fuerte que está. Produce neumonía, produce fibrosis pulmonar, fallo orgánico total, catastrófica muerte celular en tejido que provoca la disfunción de los órganos y una muerte rápida. Tiene coma, no, aún no tiene coma. Ay, tampoco tiene parálisis, pero bueno, ya tiene fallo orgánico. Y con esto, yo creo que ya podemos ver muertes, porque todo el mundo, no queda nadie sano en el mundo, me sirve. Como no queda nadie sano en el mundo, no nos importa que se transmita. Entonces hay que quitar, hay que involucionar la transmisión y hay que aumentar la letalidad. Quitamos que se transmita por roedores, por el aire, por el agua, por la sangre. Tenemos 37 puntos de ADN y ahora podemos hacer que genere coma. Los efectos neuropáticos en el tronco cerebral provocan pérdidas de conocimiento o incluso la muerte, más difíciles de curar. Listo, ahora la gente no solo tiene coma, sino también va a tener fallo orgánico total. Y de esta manera yo creo que ya ganamos. A ver, todo el mundo está infectado. Y la cantidad de muertos. 23 millones de muertos en el mundo. Investigadores se centran en hallar la cura. Médicos investigadores de todo el mundo se hallan inmersos en la búsqueda de una cura para Tardi Honguito. Me causa gracia porque da mucha ternura el nombre. Y se acaba de cargar al mundo. Todo el mundo está infectado. Ahora hay que ver, miren, la cantidad de muertos. Epa... Nueva Zelanda está desarrollando la cura. En el mundo hay 0 personas sanas. Todas están contagiadas. Infectados 6.9 mil millones de habitantes. Muertos 213 millones. Estado de investigación 53%. 77 días hasta la finalización. Y no tengo puntos de ADN. ¿Qué creen que ganemos? Se manipulan los genes de Tardi Honguito. Los científicos han introducido genes sintéticos en Tardi Honguito. Los investigadores de la Organización Mundial de la Salud consideran que este avance será beneficioso en la búsqueda de la cura. Me preocupa, porque hay 65% del desarrollo de la cura. Buah, firma mi certificado de defunción, nos dice Sandrita. Saludos, Sandrita. A ver, Italia ha empezado a descomponerse. En Italia, la vida cotidiana se está viendo alterada por Tardi Honguito. Los esfuerzos por dar con la cura son cada vez más lentos. 70% del desarrollo de la cura. Miren cómo está avanzando. 2 mil millones de personas muertas. 3.000 millones, 83% del desarrollo de la cura. Estamos una carrera contra el tiempo porque el Tardi Honguito se está cargando a todo el mundo. A ver, pausa, pausa. La anarquía reina en Arabia Saudí. Anarquía en Arabia Saudí. Argentina, 21 millones de personas, 37 millones de muertos. Perú, 11 millones de infectados, 19 millones de muertos. Brasil, 76 millones de infectadas, 134 de muertos. Ay, perro. Espera, espera, espera. 91% del desarrollo de la cura. Vamos a hacer Genetic Hardening, Reorganización Genética 2. Y de esta manera reducimos el tiempo. Vamos a reducir... ¿Se redujo? Sí, se redujo el tiempo. Me había asustado. Me reasusté. Dije, uy, casi nos agarran. Estaba en 91% del desarrollo de la cura y no acabábamos con la humanidad. Continuamos. A Argentina solo les queda 21 millones de personas, Brasil 70 millones de personas, Perú 10 millones, Colombia 36 millones, Centroamérica tiene 19 millones de personas vivas, el Caribe 18 millones, México 43 millones, no, solo tiene 43, Estados Unidos 131 millones, queda un montón de gente vive en el mundo, por ahora. Mientras tanto, vamos a ver qué pasa. 81% del desarrollo de la cura. Y me tengo miedo. Tengo miedo. Para. Hay que mutar. Hay que mutar el coso. Evolucionamos. Reorganización genética 3. Se desarrollan múltiples capas de cepas de patógeno, lo que exigirá mayores esfuerzos para desarrollar una cura. Perfecto, es la única manera. Vamos a ver, de 83% del desarrollo de la cura al 73%. No sirve. No sirve. Tengo un miedo. Messi murió, no lo sabemos, Jorge. Vamos a ver cómo está. En Argentina 5 millones. España 12 millones. Messi está en Francia. Francia 17 millones de personas vivas por el momento. Chile no existe en este mundo, así que F por nuestros hermanos chilenos. En este mundo apocalíptico, Chile no existe. Si se dan cuenta, los puntos rojos ya empezaron a ponerse más negros. Hay investigadores que ya empezaron a morir y veamos. 80% del desarrollo de la cura y se acaba de paralizar. Porque miren. En el mundo solo quedan 384 millones de habitantes. Y la cura está yendo muy lento. Yo creo que acaba de avanzar. Ponle más letalidad, sí, pero ya está. El mundo está colapsando. Miren las noticias. En las noticias. Gobierno de Francia ha caído, gobierno de Argelia ha caído, el gobierno de Bolivia ha caído. Declaran emergencia nacional en Ucrania. Ucrania quema los cadáveres, los Balcanes queman los cadáveres, el gobierno del Caribe ha caído. El gobierno de Groenlandia ha caído. Indonesia abre centros de traumatología. Declaran la emergencia nacional en Perú. Los gobiernos en el mundo están cayendo y recién declaran la emergencia nacional en Perú. Experimentos con humanos en Italia. El gobierno de Nueva Guinea ha caído. El gobierno de Irán ha caído. El gobierno del sudeste asiático ha caído. Esto es todo apocalíptico. Pero bueno, continuamos. A ver, quedan 180 millones de personas en el mundo. Cayeron los gobiernos. Claramente ya no hay ni vuelos ni nada. La gente está hecho bolita, hecho taquitos en sus casitas, esperando lo peor. Tomamos agüita, quedan 100 millones de personas en el mundo. Veamos el recuento, tenemos menos de 100 millones de personas. Ponemos pausa. Es el 8 de diciembre del 2027. Ya pasaron 4 años, un poco más de 4 años desde que se liberó nuestro hongo al mundo en Argentina. Y Argentina acaba de caer. ¡Ey, Raúl! Gracias por esos 25 pesos mexicanos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá disfrutando del jueguito y disfrutando de ustedes. Bienvenidos chicos y muchas gracias por ese super chat. Y también gracias a toda la gente que está interactuando y dejando su me gusta. Argentina tiene 0 personas. Acaba de caer el gobierno argentino. Brasil 0 personas. Perú, epa, Perú tiene 1,5 millones de personas todavía. Colombia 7.157 personas vivas. Epa. Centroamérica 1,8 millones de personas vivas, México 1,1 millones de personas, Estados Unidos 30.000, están cayendo, y en España, ¿cómo van? España 2,7 millones de personas, y poco a poco vamos a ver cuál es el último país. ¿Cómo estás? Vamos a ver el último país en quedar en pie. ¿Quién será el último país? ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! Giovanca Gutiérrez, muchas gracias por esos regalotes. Tuve que parar el juego porque acá Giovanca Gutiérrez está demente, regaló 5 membresías. Y son 5 membresías rotífero. Las membresías rotífero pueden acceder al grupo de WhatsApp, aparte de los otros beneficios. Iván Gustavo Hernández, bienvenido. María Paula, bienvenida. Cecilia Mejía, bienvenida. Y también Valeria Ye acaba de recibir el regalito. Katy también, muchas gracias, Giovanka. Te lo súper agradezco. Acaba de regalar 5 membresías. De veras, te lo súper agradezco. Y a todas las personas que tienen su membresía rotífero, tienen acceso al grupo de WhatsApp de Biología Desde Cero, donde ahora voy a estar más activo porque ya terminan mis vacaciones. Muchas gracias, van al perfil de comunidad, membresía o miembros y allí está el link para que entren. ¡Hey, Raúl! Gracias y bienvenidos los miembros nuevos del canal. Muchas gracias. A ver, denle la bienvenida. Bueno, hagamos esto. Tuki, vamos a darle la bienvenida a los nuevos miembros. Muchas gracias por esos regalitos. Un fuerte saludo a la gente de Bolivia. En el mundo quedan 29 millones de infectados. Hay muchas cosas que acaba de pasar. ¿Ya murió el mundo? No. Hay 23 millones de sobrevivientes. Esto estamos en un mundo apocalíptico, miren. 16 millones de personas muertas. Vamos a ver el resumen del mundo. A ver, infectados, 15 millones. Los que están con la calaverita son los gobiernos que han caído. Todos los mapas que están en negro son países donde no habita gente. Todas las personas cayeron. Perú tiene 527.633 personas. Medio millón. Se usan fosas comunes, declaran emergencia nacional, se retiran las salvaguardias, se establece toque de queda. Nueva Zelanda y están en el horno. Vamos a alejarnos para... Vamos a ir a otro país. Por ejemplo, México. México murió. No hay nadie en México. Super F para nuestros hermanos mexicanos. Ha caído el gobierno. Fronteras terrestres cerradas. Se declara ley marcial. Expertos en infección reclutados. Ya está. Adiós. Super F por el gobierno mexicano. Información del país. Bueno, después leemos. Es mucho texto. Centroamérica. Quedan 778.000 personas. Hay emergencia nacional y hay toque de queda. Y están quemando los cadáveres. Cualquier parecido es pura coincidencia. Se acaba de acabar. Estamos terminando el jueguito, ¿eh? Y gracias y bienvenido a todos los miembros del canal que se están suscribiendo. Muchas gracias. Es una locura. En el mundo quedan 8 millones de personas. 7 millones. Estamos en el horno. ¿Cuál será el último país en caer? 5 millones de personas. Vamos a acelerar la velocidad. Cuando lleguemos a 1 millón, reducimos y las notificaciones no paran, ¿eh? Uruguay y Ecuador no existen en este mundo. Tampoco Chile, así que Super F. 3 millones. 2 millones. Estamos por ganar el juego. 89% del desarrollo de la cura. Va todo en orden. Va todo de acuerdo al plan. Queda para 1,7 millones de personas. Estamos ya en el año 2028. Y... bueno... 1 millón, menos de 1 millón de personitas. Veamos qué países están a salvos. Hay un montón, miren todos los países que han caído. Los países que quedan a salvos. Miren, Perú sigue, ¿eh? Perú sigue en pie. Perú tiene 61.000 personas. 61.000 infectados. Después. A ver... ¡Ey, miren! Kazajistán. 47.000, grande Kazajistán. Sigamos. Groenlandia cayó, España, Francia cayó, Italia también, los Balcanes 87.000, Europa Central 47.000, ya no queda, Sudán 84.000, vamos a darle clic al tiempo, sigamos, el Vaticano sigue en pie, bueno, está dentro de Italia y supongo que ya cayeron, quedan 600.000 personas, miren, Tardi Honguito a punto de acabar con los humanos. A pesar de todas las medidas adoptadas, Tardi Honguito ha asolado el mundo. Los pocos supervivientes que quedan se hallan escondidos en agujeros y no tardarán en morir. Este es súper posapocalíptico. O sea, en el mundo hay 500.000 de personas. Entre ellos, en Perú están los sobrevivientes. Así que un abrazo a toda la gente de Perú. Bienvenidos al directo. Quedan 300.000, 270.000, 250.000. Poco a poco estamos acabando con la humanidad. Y eso que empezó en Argentina, sí es cierto. No lo había dado cuenta, empezó en Argentina el Tardi Honguito, a pesar de que es un país vecino. La repilotearon como unos campeones, epa. Pausa, pausa. 50 infectados en Perú. Hay gente de Perú en los comentarios, comenten chicos. La gente que es de Perú que comenten, hay solo 50 sobrevivientes en Perú. Vamos a ver cómo están en el resto del mundo. Mira, Centroamérica cayó. Está... ¿Qué país es este? En Sudán. Están en Kazajistán. Están en Suecia. Este es Japón, ¿no? O Filipinas. Este es Japón y el de abajo es Filipinas. Y Perú está ahí entre los últimos sobrevivientes. Pongámosle play. Pongámosle play. Perú cayeron. Super F. En el mundo solo quedan 100.000 personas. Veamos qué país. Super F, acaba de caer el gobierno peruano. Continuamos. 87.000 personas. 80.000. Poco a poco estamos yéndonos al horno. 67.000. 60.000. Super F, chicos. 55.000. 50.000. Esto está por acabarse. Estamos viendo los últimos sobrevivientes. Imagínense que en el mundo solo hayan 30.000 personas. Es un pueblo. Sería como un pueblo súper, súper pequeño. 23.000 personitas, 20.000. Poco a poco esto está yendo mal. Esto se está poniendo feo. Ponemos pausa cuando lleguemos a 10.000 personas. Cuando nos quede 10.000 personas... Uy, 7.000 personas, perdón. Estamos en 27 de julio del 2028. Y el único país, Filipinas. Qué grande Filipinas. Filipinas, 7.000 personas. Es el último país que quedó en pie gracias al Tardi Honguito. Se queman cadáveres, declaran ley marcial, abren centros de traumatología. Ay, la música del juego da un cagazo, ¿eh? Da un cagazo la música del juego. Pero bueno chicos, quedan 3.000 personas en el mundo, 2.000, 1.700, 1.400, 430 personitas, 0 personas. ¡Ganamos! ¡Qué juego más troll! ¡Victoria! Tardi Honguito ha aniquilado toda forma de vida en la Tierra. ¡Victoria! Oh, super F. Ok, aquí está un resumen del jueguito. Nos hemos tardado 1943 días en completar. Se detuvo la cura en el 92%, la tuvimos cerca. El tipo de plaga fue hongo. Por eso nos demoramos un montón, porque utilizamos un hongo. A ver, y nada más. Mi fungus, Tardi Honguito, ha arrasado el mundo en 1943 días. Epa, fue muy bueno, estuvo genial. A ver, a ver, a ver. Continuamos. Descubierto un nuevo gen, descubrimos un nuevo gen. El siguiente tipo de gen ha sido descubierto y desbloqueado. Rurófilo en un jugador. Ok. Juguemos escenarios oficiales. Vamos a ver. Plaga de las vacas locas. No sé si se recuerdan de la plaga de las vacas locas. Fue allá por los 1900 donde se descubrió que habían priones en ciertas carnes. Que era esta enfermedad que es encefalopatías espongiformes. Los priones son unas proteínas mal plegadas que se encargan de malplegar otras proteínas y generaban enfermedades a nivel del cerebrito. Era muy bueno y la gente, o al menos en los McDonald's por Reino Unido, dejaron de servir carne vacuna y empezaron a servir carne de avestruz. ¿Se imaginan ir al McDonald's y pedir tu Big Mac con carne de avestruz? Una locura. Pero bueno, ahora sí, vacas locas. A ver, ok. Es un prión, me encanta. Me encanta, esto parece una estructura alfa hélice de las proteínas. Vamos a ponerle, es un prión, aumento de ATP, creacionista darwiniano o mimesis génica. Vamos a ver, en darwiniano aumenta la probabilidad de que tu epidemia mute. En creacionista disminuye la probabilidad de que la epidemia mute y en mimesis genética resultará más difícil curar tu epidemia. Mimesis genética. Porque curar un prión es difícil. Pero en este juego como que lo hacen ver fácil. Que sea terracito o aerocito. Ah, que sea terracito. Terracito. Tipo de ambiente: xerófilo, hidrófilo o rurófilo. Rurófilo, ventaja en los entornos rurales. Como son vacas, rural puede ser. Sí, rurófilo. Y genes evolutivos: hélice ionizada, ADN extra al involucionar. Translación coste por involucionar no aumenta. El coste de los síntomas no aumenta, pero resulta más fácil de curar. Ah, no. Prefiero que sea hélice ionizada para que nos den ADN extra al involucionar, ya que me gusta involucionar nuestros genes. A ver, tipo de dificultad, la normal. En la normal, el 67,3% de la población se lava las manos, los médicos trabajan 3 días a la semana y los enfermos son ignorados. A ver... Mientras tanto, antes de empezar, que estoy ahí. Esta es nuestra plaga, pero hay que ponerle... ¿Qué nombre le ponemos a nuestro prión? Recordemos que nuestro prión es una proteína. No son virus, no son bacterias, no es un parásito, es una proteína que se encarga de malplegar a otras proteínas. Recordemos que dentro de las proteínas, para que éstas cumplan su función, tienen que tener una determinada conformación y plegamiento, porque si no, no trabajan o trabajan de una manera errónea. Y claro, esta es una proteína mala que se encarga de corromper a otras proteínas para que no trabajen correctamente. Y eso es una locura. Es como un zombie, pero a nivel molecular. Por eso me llama la atención los priones. Y son causantes de las encefalopatías espongiformes, la más conocida es de las vacas locas, pero también tenemos la del Scrapie, que ocurría en corderos, creo que. Y luego está la de Creutzfeldt-Jakob, que ocurre en humanos. Pero bueno, en fin. A ver, ¿qué nombre le quieren ponerle? Tardi loca, la vaca Lola. Me encanta el de la vaca Lola. Bueno, nuestro prión, el que causa la enfermedad de las vacas locas, se va a llamar la vaca Lola. Ya está, nuestro prión. Bienvenido al escenario de las vacas locas. Esto fue real, chicos, el de las vacas locas. Aunque parezca broma. Pasó, y eso es por comerse los sesos que tenían los prioncitos. Ok, eres un prión mutado, capaz de infectar al ganado y diseminarlo a través del consumo de carne. Los humanos conocen sus síntomas desde el último brote de la BCE, así que ten cuidado. O sea, la población, los científicos ya saben de qué van las vacas locas, ya saben que son los priones y ya saben cómo contenerlo. Tenemos que ser más hábiles. Me llama la atención. Selecciona una ubicación inicial, un país para comenzar con tu plaga, y cuando hagas clic en ella podrás ver más información. Ok, ¿en qué país vamos? Es vacas locas, se supone que deberíamos empezar en un país ganadero.